jugador Miguel ha sido marcado. Y por ahora estás sentenciado. A no ser... que adivines quién te marcó. Solo tienes una oportunidad. Me doy cuenta de que Jenny puede ser la primera espía, porque al momento de tener los ojos abiertos sin la venda, veo que su peinado está en perfectas condiciones, que sus orejas están blancas y que sus pestañas están preciosas como siempre. Y si traes una venda en los ojos durante 5 o 10 minutos, créeme que vas a estar todo lampareado. O sea, solamente de una persona el nombre. Creo que fuiste tú. O la opción obvia es Jenny. Pasito. ¿Fuiste tú? Pero dije, es tan obvio, pero tan obvio, que no creo que se fuera a arriesgar. Jugador Miguel, entrégale la X al jugador Francisco. Espía 1, no reveles tu identidad. Jugador Miguel, ¿cuáles son las razones de tu elección? Desde que comenzó el juego, lo vi un poco aislado, pero diferente de lo que se aísla siempre. Me pareció algo extraño. Él siempre está alegre y esta vez no lo estaba. Por eso, señor León. Jugador Miguel. El jugador Francisco. No es el espía número uno. Estás sentenciado. Una vez más a dedo, señor León, estoy listo. A Miguel ya le dije que lo que a los demás les genera desconfianza es de que se la pase de cuarto en cuarto hablando, y obviamente las personas van a pensar que es el lleva y trae, y se sabe que aquí en todas partes el lleva y trae pues nunca cae bien. Es por eso que pues él ha vivido sentenciado. Jugador Miguel. Estoy jugando tiempo extra. Puedes retirarte. Venga, cabrón. Animo. Miguel. Animo. No todos aplaudan, por favor. Se escuchan muy hipócritas. Miguel no tomó nada bien la sentencia. Está enojado y creo que se lo está tomando demasiado personal. Espía número uno. Has cumplido tu misión. Espero que... nunca reveles tu identidad.